Me llamo Alejo Blan y hago música de estilo urbana, más o menos. Hago como mi propio estilo, no es que me gusta tanto el rap como tal, pero la voy manejando así. Tengo un canal en YouTube que ahí está la música que subo. O en Instagram sé subir algo. Y yo siempre de chiquito fui de que me gusta la música, supiera batería, guitarra. Siempre dejé porque es como que nunca me gustó. La manera que más aprendí fue haciéndolo solo. Primero empecé a componer así poemas, así tranqui, que era como un descargo de cosas que me pasaban en el día. O creo que fue como a los 14 años que hice mi primera canción, hice un rap. Yo me inspiré de unos cantantes que eran españoles. Y de ahí fue como empezó todo. Hacía rap de así romántico, o de desamor, o de juego, que ya no lo hago más. Ahora es como que me gusta más lo lírico. Si bien no sé si tengo la voz así, no tengo voz entrenada para cantar canciones así por ahí. El rap, el trap, todo eso es como que no hace falta tener tanta voz, pero a mí me gusta más, más así un estilo Pablo Londra, algo así. ¿Qué te hizo cambiar estos rumbos? ¿Sí, en tus gustos a medida que fuiste creciendo? ¿Otras inspiraciones? ¿Un amigo, una amiga, tu familia? Y creo que es el hecho de que crecí, porque uno cuando va creciendo va cambiando su forma de pensar y que empecé a tener otros referentes. Ya es como que no miraba tanto los juegos, ¿viste? Antes me gustaban mucho los jueguitos así de Play, de computadora, qué sé yo, un friki era. Pero después como que empezó a cambiar así y ya como que no me llamaba la atención hacer música de juego, qué sé yo, me gustaba más. Aparte salió todo esto del trap en Argentina y yo me acuerdo que la primera canción que escuché era Hello Cotto de Duki, así que yo quedé así fascinado porque decía esto como música americana. Yo también de ahí escuchaba música americana, dije como música americana nada más que en español. Y bueno, de ahí fue como que salieron más referentes y el que más me gustó, como ya dije antes, Pablo Londra, porque era un estilo de música más sana. Yo te pensaba que decía, todos los traperos hablan de, qué sé yo, de violencia, así que tienen armas, porque también el trap puertorriqueño, ¿viste? Y que hablan así de que tienen armas, mujeres y bueno, y todo lo que le hacen a las mujeres y es como que como no me parece correcto a mí. Y hasta que vi a este acá de Córdoba y la verdad que me llamó la atención cómo lo hacía y me gustó. De la música esa en sí, como el reggaetón así, yo la escucho, pero no es algo que me parece que está bien. Por ahí como que lo escucho y qué sé yo, escucho a mi mamá y me da cosas que digan tantas guasadas así, pero bueno, es lo que se escucha y los chicos también hoy en día lo escuchan. ¿De qué se tratan puntualmente ahora tus canciones? Depende, yo la última que saqué ahora, que es Drift, esa la compuse porque estaba aburrido, una vez me gustó la instrumental y la escribí nomás. Si no, tratan de amor o de desamor, porque no tengo como una gran historia así que contar, así que me baso en eso, es como que voy creando así como películas en mi cabeza y es como que la voy diciendo. A veces están inspiradas en alguien y las voy componiendo. Lo que más me gusta es de desamor, porque me gustan así las instrumentales, todo. Pero si no, tratan nada más que eso. Empecé a escuchar así el rap y veía que rimaban las palabras. Y de ahí empecé y después creo, la primera canción me había tardado como 2 meses en escribirla y después como que es práctica. El que sabe improvisar, hay cantantes del estilo de trap así que saben improvisar, lo escriben en un día o menos. Es como que como saben improvisar, es como que tiran ahí y ya está. El primer video no lo subimos a YouTube y no está subido a ningún lado. Era así como para practicar, porque con el chico de Martín Moya le habían prestado una cámara y dijo, hacemos un video. Y bueno, hice un video de una canción que llamaba Tú a Tú. Y la habíamos grabado así en el campo. Y quedó ahí, es como que... Pero después ya los últimos 2 videos me gustan bastante. El de... estamos grabando otro. Ahora en vacaciones vamos a grabarlo. Uno que se llama Me Siento Mejor. El de Drift también me gustó. Ese lo hice con la ayuda de Milano Sosa. Tranquilo, ese también me gustó. Ese fue uno de los primeros, si no mal recuerdo.
o sea, había hecho otro también, había hecho dos. El otro lo subimos a Facebook, pero este nos gustó como quedó, el de Tranquilo. Fue así una canción bien, bien tranquila. Y bueno, y este de Drift. Bueno, está en Spotify, como Alejo Blam, o también en YouTube, el Alejo Blam también. No sé. Y de ahí no hay más. En Facebook hay un video dando vuelta, pero... ¿Y por qué decidís destinar una parte de tu tiempo en esto? Y porque a mí es como que me gusta, es como que me apasiona. Si bien es como que no genero ingreso ni nada, es algo que a mí me descarga ahí. Hay veces que no tengo ganas de estudiar y me pongo ahí, busco en YouTube una instrumental y me pongo a escribir una canción. Y así nomás, cuando tengo tiempo la grabo y si se tiene tiempo hacemos un video. Proyectos así, ahora tengo un proyecto, tenía ganas de hacer una colaboración con alguien porque siempre canto solo, pero eso ahora en vacaciones capaz tenía ganas de hacer así una colaboración con alguien, y muy a futuro yo lo tengo como un hobby. Si ahí llega a pasar algo, si se da, bueno, o sea, mejor. Por la gente en sí nunca me desmotivó, nunca me dijo nada así. Si bien es como que me daba un poco de vergüenza, ahora ya no, pero antes como que me daba un poco de vergüenza, porque era como el rarito que hacía música. Pero nunca la gente me dijo nada, yo me desmotivé solo cuando era chico, porque antes era como que tenía muchas ganas de vivir de eso. Pero después fue como que ya está, o sea, es un hobby, ha sido un pasatiempo, un descargo, y me gusta hacerlo, y si no genera nada, está bien. Y si te gusta, hay que mandarle mecha nomás. Yo me acuerdo que había empezado con un micrófono de computadora, uno que tiene el jack así, que lo enchufaba a la NEDU, y de ahí grababa en la NEDU de gobierno. Y después, con el tiempo, me fui comprando cosas, pero porque lo sentía como una inversión y porque a mí me gustaba. Me compré un micrófono dinámico, que sería como este. Una consolita, y después me compré una consola más grande, un micrófono condensador que es con el que actualmente grabo, y bueno, si te gusta y te apasiona, de a poco vas aprendiendo así, porque no hay nada que te motive más a aprender que es algo que te gusta realmente. Tendrá que volver ella cuando ande a desprender flow, el babo que así no le da su love. Si te preocupas dónde has estado, quédate tranquilo porque la estuve cuidando. Ella cuando anda te prende a blow, el bobo que la sigue no le da su love. Si te preocupas dónde has estado.